Bastante bien, te diré. El público responde, o sea, entiende la situación y da todo el apoyo. O sea que no tenemos problema en el problema de distanciamiento, alcohol en gel que tengo en la entrada, en el mostrador y en los baños. O sea, el público realmente es formidable, realmente muy bien. Tuvieron que reducir las mesas. Se conoce el bar como que tiene muchas mesas, pero ahora vemos que hay muchos menos. Sí, por supuesto. El distanciamiento nos llevó a que reduzcamos las mesas, ¿no? Pero bueno, se está trabajando, gracias a Dios se está trabajando, ¿no? O sea, con este nuevo horario que impuso la municipalidad hasta las 10 de la noche, ya es un alivio, un respiro, ¿no? Me decías hoy también que un rato antes les decís, le das tiempo para que, bueno, tengan tiempo también a tomar la última bebida y así cumplir el horario establecido. Claro, por supuesto, yo corto media hora antes la venta, cosa que tengan media hora de consumir lo que tienen, ¿no? Y cuando llega el horario de cierre, la gente respeta el horario. ¿Qué ofrecen para comer? Y tenemos pizza, hamburguesa, papa, lomo, eso es nuestra carta que tenemos de comida, ¿no? ¿Y las bebidas, cómo viene el precio? Y bastante razonable, o sea, aceptable para cualquier bolsillo. ¿Cuánto cuesta una cerveza? Y tenés de 180 pesos para arriba. Y fue un desafío, somos un grupo de amigos que nos juntamos y decidimos tomar esta crisis como una oportunidad para apostar a un proyecto nuevo, para confiar en que entre todos podemos salir adelante, oportunidades de trabajo para todos, básicamente eso. ¿Cómo vienen las ventas en este tiempo? Y vienen, o sea, notamos que la gente tiene ganas de salir. Hay cierto temor, intentamos brindar la mayor contención posible, el protocolo, los mozos fueron de algún modo instruidos para asistir a la gente, respetar los lugares, desde el alcohol en gel, las desinfecciones de las mesas, de las cartas, alcohol en gel en el baño, en todos lados a disposición de las personas, la alfombrita para desinfectarse en la entrada. Entonces estamos intentando que la gente cuando llegue se siente cómoda, se sienta protegida, se sienta a gusto. Y aparte es un lugar que lo abrimos el 1 de agosto, que lo reinauguramos porque estaba antes con otro dueño. Y bueno, apostamos a una impronta nueva, a una energía nueva, que se sientan contentos, opciones. Tenemos opciones de meriendas, cenas, viandas al mediodía, como abarcar un poco todos los espacios. ¿Cómo vienen los precios? ¿Cuánto sale una picada, por así decirlo, o una pizza con algún trago? Mira, los precios, en realidad somos, como te digo, un grupo de amigos que nos juntamos y somos nuevos en este rubro porque todos tenemos otros trabajos, hacemos otras cosas también para sobrevivir, digamos. Así que lo que intentamos hacer es un estudio de mercado, evaluar los costos, intentar abrir con los precios más bajos posible. Por ejemplo, tenemos una pizza desde mozzarella desde 330 pesos. Aparte, más allá de eso, todo lo elaboramos acá, los pancitos, las salsas, las hamburguesas. Entonces, intentamos de algún modo conciliar calidad con buenos precios, para que la gente también conozca y venga, ¿no?